Bueno, hola a todos. Para empezar, buenas noches. Que todo grande a todos mis compañeros. Este video pues, es la parte explicativa de la parte del anexo de nivel 2, transformación del aprendizaje. Dentro de las intenciones que tenemos, pues naturalmente comprendo que una era el trabajo colaborativo, pero me fue imposible comunicarme con mis compañeros de una forma efectiva. Lastimosamente, pues no logramos llegar a ningún acuerdo. Se creó un grupo de WhatsApp y pues nunca se dio mayor acuerdo a las cosas, tampoco por medio del correo institucional y demás. Entonces pues me veo en la necesidad de presentarlo de manera individual, que entiendo que no es la función, pero prefiero hacerlo de esta manera y no perder toda la parte de la nota e intentar hacer mi mayor esfuerzo por cumplir con las expectativas. Yo realicé mi modelo de transformación en mapa de empatía. Por mi parte, pues soy docente y este tema del trabajo colaborativo me parece fundamental para lograr el éxito en cualquier cosa. Considero que en lo que consiste precisamente el trabajo colaborativo es pues, involucrar a las personas que tienen una finalidad en común o una situación en común, para que cada uno realice sus respectivos aportes y así pues, pueda consolidar una manera específica un buen trabajo y obtener pues, el resultado más óptimo, diría yo. Dentro de los aspectos naturalmente que se debe mejorar en el trabajo colaborativo, pues para un correcto desarrollo de este mismo es fundamental que el compromiso y la disposición de los participantes estén activos todo el tiempo, porque pues cuando no dan se presentan situaciones como la deserción dentro del mismo trabajo y demás. Cada aspecto pues debe generar un factor de transformación dentro de lo mismo y si no se presentan pues es un poco complejo lograr esos avances. ¿Cómo pues puede llegar a favorecer el trabajo colaborativo el aprender en este tipo de espacios? Pues cuando yo fallo de pronto en la autonomía de algunas de mis cosas, ver la comparación con otros, no para el hecho de juzgarme, sino con el propósito de mejorar, me puede ayudar a buscar un ideal de a dónde quiero llegar con lo que estoy haciendo y asimismo de qué situaciones puedo cambiar, mejorar de pronto de lo que mis compañeros saben hacer y cómo aprovecharlo al máximo para mi propia para mi propio fortalecimiento, digámoslo así. Es una habilidad muy actual el tema del trabajo colaborativo, porque el mundo como está en el avance del día de hoy requiere que todos aprendamos a convivir y a manejar este tipo de situaciones, no de manera individual únicamente. Obviamente la parte individual siempre va a ser importante, pero no puede volverse islas, digámoslo así, sin buscar un avance grupal. Debe permanecer el tema del trabajo colaborativo, de que yo trabajo, todos trabajamos y el aporte que hacemos todos. Alguna vez escuché la referencia de que no es lo mismo trabajo en equipo que trabajo en grupo. Entonces, cuando yo trabajo en grupo, uno solo trabaja y los demás pues están ahí. Cuando se trabaja en equipo, todos aportan un poco y creo que eso es lo que va como reflexión aparte del tema de que sea colaborativo. Que todas las personas que están implicadas aporten desde su punto de vista, desde su situación y desde sus capacidades y habilidades más fuertes, para generar un compendio que al final dé un resultado pues, más favorable. Dentro de las habilidades que se requiere para el trabajo colaborativo, yo creo que las más importantes son la comunicación, la empatía, la humildad, la responsabilidad y la actitud, porque estas son fundamentales para dar una buena disposición. ¿Y qué ventajas tiene el trabajo colaborativo? Pues dentro de las ventajas está la disposición para el trabajo que podemos llegar nosotros a tener. El interés que podamos mostrar dentro del mismo, el compromiso que nos obliga a tener, pues porque debemos avanzar hacia un lugar positivo, nos incita obviamente a tener mayor responsabilidad con nuestros compañeros, diría yo que corresponsabilidad, y pues nos hace, diría yo que esto es una ventaja también, un poquito dependiente de los demás, porque a veces uno es demasiado individual en las cosas y a veces depender un poco del otro también es decir, oiga, venga, soy un ser humano y puedo necesitar de la otra persona. Entonces creía yo que esta es mi postura frente a lo que es el trabajo colaborativo, frente a lo que es el mapa de empatía. Agradezco la disposición y creo que me paré por unos segunditos, pero fue por la explicación inicial. Muchísimas gracias, profe. Bendiciones y buena noche o buen día o buena tarde.